realmente nos ha parecido muy importante, ya que con el grupo de personas que nosotros hemos venido desde el Carchi, son personas emprendedoras que han iniciado sus trabajos, están en una fase inicial, y este taller vivencial ha sido fundamental para que ellos puedan plantearse su objetivo, poder avanzar un paso más, lograr conocerse ellos mismos, autoconocerse, autorreconocerse, conocer sus talentos, sus habilidades para poder mejorar y fomentar de pronto el desarrollo adecuado en los proyectos y emprendimientos que se encuentran actualmente enfocados. Hacer la invitación cordial a todas las personas para que visiten este parque, visiten estas instalaciones, tal vez personas que tengan sus emprendimientos y estén detenidos por alguna razón, pues acaban de encontrar que es una asesoría, una ayuda y sobre todo una guía en todos sus proyectos y emprendimientos que tengan. Encontramos diferentes metodologías de lo que significa ser un emprendedor, de lo que es la creatividad, de lo que es la innovación. Entonces, digamos, al enfocarnos eso para crecer como una mejor persona, es para mí lo perfecto para que la juventud crezca y las personas que quieran emprender vengan a este lugar. Me ayuda bastante para desarrollar mi creatividad y más la innovación de tener nuevos temas. Porque, digamos, además de tener toda la metodología creativa y todo más, tiene algo que sí nos ayuda, algo que sí sirve para nuestro futuro. Yo les invitaría a todas las personas que quieren emprender, que quieren ser mejor de lo que son, que vengan a este lugar, porque sinceramente les va a servir bastante. Entonces, uno en la vida tiene que comprender que para uno conseguir sus sueños, conseguir lo que uno está buscando, cultivar las cosas que uno desea, pues tiene que atreverse a hacer las cosas de una manera diferente. Bueno, esta actividad me pareció muy importante, ya que para mí es una experiencia muy grande el venir aquí a aprender más sobre qué es empresa y para mí llevarme ese conocimiento para dar a las demás personas para que sean mejores emprendedoras. Cuando recién vamos a crear una empresa, vamos a tener fracasos, pero con el tiempo vamos a ir superándolos poco a poco. Bueno, yo les invito a todas las personas para que vengan y conozcan el Parque Sob Pasto, ya que es un parque muy hermoso y nos da muchas cosas que realizar y que conocer de él.